tardes, amigos de Récord. Bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva. Y en el número 5, el nombre de Juan Mata suena cada vez más fuerte para llegar al Manchester United. Una fuente informada dijo que el español no se entrenó con el Chelsea este miércoles, lo que refuerza la sensación de que se puede ir en cualquier momento. En el equipo se menciona que no hay todavía una oferta formal por el volante, pero otra persona al tanto de la situación aseguró que el club se propone adquirir a Mata al reabrirse temporalmente el periodo de pases este mes. El equipo ya ofreció el equivalente a 66 millones de dólares al Chelsea a través de terceros. Mata, de 25 años, juega con Chelsea desde hace 2 años, pero no ha sido tomado en cuenta por el técnico José Mourinho, que regresó al equipo esta temporada. En el número 4, luego de 2 días, Humberto Suazo fue dado de alta del hospital tras la cirugía en el hombro izquierdo, a la que fue intervenido el lunes pasado por la mañana y de la cual salió con éxito. A partir de este día, Suazo iniciará la cuenta regresiva de 4 meses de recuperación y asistirá a su primera sesión de terapia buscando salir lo mejor posible de su reciente operación. Suazo fue intervenido por el especialista en hombro, doctor Edgar Salazar Chavira, y la cirugía duró aproximadamente 45 minutos. El jugador de los Rayados de Monterrey continuará con su recuperación en la comodidad de su hogar y después iniciará con las actividades que le corresponden para poder recuperarse. En el número 3, Mario Trejo, vicepresidente de Pumas, dejó claro que el haberle ganado a Delfines del Carmen es importante para la cuestión anímica del equipo, pero no es suficiente, pues están conscientes de que no han tomado su mejor nivel. No queremos echar las campanas al vuelo, debemos ser cautos, mantener la tranquilidad, vienen compromisos muy fuertes y hay que seguir fortaleciéndonos para poder enfrentarlos. Con respecto al hecho de que en algún momento comprometió su continuidad en el club, el dirigente dijo que es algo que no se repetirá cada semana, pues deben analizar lo que ocurre en cada juego, ya que tienen la necesidad de también ganar en la Copa. En el número 2, Javier Aguirre, quien dirigió la selección mexicana en 2 Copas del Mundo, sabe a la perfección cómo se vive un año mundialista. Convocatorias, entrenamientos, partidos de preparación, todo para cumplir los objetivos y quizá un poco más. Es por esa razón que desde Barcelona, el Vasco considera prudente, por el bien del combinado nacional, que se respeten las decisiones que tome Miguel Herrera como entrenador del equipo a la hora de elegir a los 23 jugadores que disputarán el Mundial de Brasil 2014. Son los criterios de los entrenadores, a uno lo eligen con sus virtudes y defectos, con todas sus consecuencias, y Miguel debe contar con toda la libertad para elegir a los que cree que son los adecuados para su idea futbolística. Y llegamos al número 1. Diego Reyes regresará a la selección mexicana y formará parte de la convocatoria de Miguel Herrera de cara al duelo de preparación ante Corea del Sur el próximo 29 de enero en San Antonio. La lista se dará a conocer este jueves y, de acuerdo a fuentes cercanas al Tri, es un hecho el llamado del defensa para enfrentar a los coreanos, toda vez que el Porto, después de una gestión por parte del cuerpo técnico nacional, sí dio el permiso para que viaje a Estados Unidos y sea parte de la plantilla del Piojo. Desde su partida, Reyes ha tenido muy poca actividad en el primer equipo del Porto y Miguel Herrera quiere que recupere su ritmo de cara al Mundial de Brasil. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Pati López de la SED y los espero mañana con lo mejor de la información deportiva.